combate contra la maledicencia, porque ahí está Rafael Armando maldiciendo de las víctimas. No es honorífica y tampoco soy catedrática, sino soy profesora titular. Bueno, pues una de las líneas de investigación es la represión franquista y por eso pues me ha interesado especialmente. Cuando yo venía hacia acá y leía el prospecto de las jornadas, pues qué bien definido está en él lo que es la justicia de transicional o de transición, ¿no? Y yo creo que ahí cabemos perfectamente, puesto que dice que la justicia de transición son un conjunto de mecanismos y procedimientos que faciliten la búsqueda de antecedentes y la identificación de los hechos, el enjuiciamiento de las personas, la búsqueda de la verdad, la restitución de las víctimas. Ahí estamos nosotros, ¿no? La búsqueda de la verdad, de una verdad histórica y de una verdad, por ejemplo, también a través de las fuentes testimoniales, la memoria, que es una de las fuentes de la historia que cumple un gran papel, por ejemplo, lo que hacéis en la radio, ¿no? Para que esos testimonios no se pierdan. Nosotros añadimos actividad universitaria y actividad en el entorno universitario. Esa actividad universitaria, pues de lo que estamos viendo aquí, mesas redondas, conferencias, homenajes, por ejemplo, nuestra última actuación, nuestro último acto, fue un homenaje a las presas republicanas recientemente fallecidas. Y la verdad es que fue muy, muy emotivo, tuvo mucho éxito de público, que se llama. Y en ese terreno, pues en un ámbito pluridisciplinar. Es decir, que entra, por ejemplo, canción y memoria histórica. Bueno, pues tenemos muchos cantantes que hablan de aquello. Aquí, por ejemplo, Lucía Socam, que dedica gran parte de sus canciones a las víctimas y a la actividad de la memoria histórica, pero también tenemos a Javier Alfaya, tenemos otros cantantes que quieren intervenir sobre esto, poesía y memoria histórica, economía y memoria histórica, porque ya hablaremos o incidiremos en lo que comentaba nuestro moderador, que es que, claro, de ese poliedro que es la memoria histórica, quizás lo más conocido sean las exhumaciones, y las exhumaciones están a cero del presupuesto. Entonces, ahora nosotros hemos incorporado, por ejemplo, a nuestro Facebook, nos ha costado tener una página, Facebook, Twitter, y está a vuestra disposición para entrar y ver todo lo que hacemos, ¿no? Como el ámbito de la exhumación no lo llevábamos nosotros mismos, sino que hay muchas asociaciones nos proponen actividades, y una de ellas es esa suscripción que se ha popularizado bajo el nombre de crowdfunding, ¿no? Suscripciones para apoyar eso que ya no da el gobierno ni un duro para las exhumaciones de víctimas que están tiradas por las cunetas. Hay que decir que, claro, la segunda parte de mi intervención es ahondar en que la memoria histórica es política. Una de las consecuencias de la memoria histórica, del franquismo, es que todo lo relacionado con la memoria histórica, con la historia, tiene mal nombre, porque es conocida la frase de Franco: haga usted como yo, no se meta en política, ¿no? Entonces lo que él hacía no era política, sin embargo, evidentemente sí lo era, y nosotros intentamos que esa búsqueda de la verdad nos lleve a aquellos ámbitos donde se ha hecho manipulación histórica, aquellos ámbitos donde ha habido ocultación, porque ha habido una ocultación. Y un tercer ámbito que realmente es muy actual, que es el desinterés. Es decir, hay una
grandes sectores de población que huyen de la memoria, que huyen de la historia, que huyen de la memoria y todo lo que le pueda afectar a su, teóricamente más que de otra manera, a su vida. Entonces, ese desinterés, bueno, fueron asesinados, se pasaron 20 años en la cárcel y a mí qué, ¿eh? Y a mí qué. Y entonces el sacudir ese a mí qué, es decir, bueno, ese egoísmo, esa epidermis córnea que decía Ortega y Gasset, ¿no?, del pueblo español, de unos sectores del pueblo español, pues yo creo que todos tenemos que contribuir a ello, ¿no? En esa línea también mencionaba que claro, el gobierno dice que no quiere nada con la memoria histórica, diríamos que insulta a las víctimas y dice que han iniciado las exhumaciones porque lograban cobrar del presupuesto público, y sin embargo podemos decir con los hechos que sí, que sí hace política, ¿no? Por ejemplo, hay 0 euros para las exhumaciones y sin embargo, casualmente, hay 250.000 para el Valle de los Caídos. Eso no es política, eso no es política. Vamos a pensarlo así, ¿no? También podemos decir que no es política de la que considera el PP que merece tal nombre, lo que nuestro anfitrión, ¿no?, el juez Baltasar Garzón, sufre desde hace años, que es una actividad política, evidentemente, es una actividad política contra él por sus posturas, por el desempeño de su profesión, ¿no? El expediente de indulto que solicitó la Asociación de Magistrados Europeos, lo digo bien, lo leo, digo a ver si no... fiscales, pues esa petición estuvo perdida un año. Eso no es política, eso no es política, es casualidad curiosa. La iniciativa, hay una iniciativa del magistrado José Ricardo de Prada, que entre otros, de reabrir el debate de la amnistía. Bueno, pues esto también ayuda a refrescar la memoria respecto a esos que fueron amnistiados. Luego, desde nuestra cátedra, decimos que tampoco es política, que la petición de indulto ya citada, pues se ve acompañada por, cuando se deniega esa petición de indulto, por las peticiones de Carromero, de Ortega Cano y de el señor Matas. No, eso no es política. Evidentemente, lo que sí vamos a ver, y es parte de esas puntualizaciones que hacemos o pretendemos hacer en la cátedra, es que esa difusión de la responsabilidad entre lo común y lo político, o lo que se adscribe al claramente político con delitos comunes, ¿qué ocurre? Que ya lo hacía nuestro dictador, Francisco Franco. Una de las estrategias que en ese segundo libro, el de la estrategia del terror, y no lo digo para venderlo, porque ya esto, en cuanto pasa seis meses, un libro ya va al almacén, y un año pues ya no lo consiguen ni en la librería de Lance de Viejo, pues en este terreno, pues nosotros, perdón un segundito, que es que se me he dejado las gafas. Lo común, la mezcla entre lo común y lo político ya lo hacía Franco. Es decir, en España no hay, se decía en el régimen, no hay delincuentes políticos, no hay presos políticos, lo que hay son delincuentes comunes.
o delincuentes políticos. Fijaros lo que cae sobre los presos que están en la cárcel. No, nadie quiere tener un criminal en su familia. Esto va creando un aislamiento en torno al preso político porque se difuminan las fronteras entre lo común y lo político para adscribirlo a simplemente delincuencia común, delincuencia criminal. Y de hecho, seguramente cuando recoges testimonios, a veces todavía los descendientes directos dicen: no, no, pero mi padre, mi madre fueron detenidos o fueron asesinados o fueron encarcelados y no eran criminales, no habían hecho nada. Bueno, es que de eso se trataba, ¿no? De que el difuso fantasma de la criminalidad cayese sobre todos aquellos que no habían apoyado el golpe militar ni por acción ni por omisión, porque no solamente era lo que hubieras hecho, sino por no hacer, que es muy importante también, que la gente dice: ah, yo no supe nada, yo no hice nada. No, no, pero usted tenía que haber hecho algo, usted tenía que haber hecho algo. Entonces, por no hacer también va a ser penalizado. Luego, desde nuestra óptica, de lo que se trata es de situar, ya me estoy acercando al final, es de situar en su sitio todo aquello que envolvía la acción de la dictadura y la acción también del ejército de ocupación, tanto el que procedía de África y fue trasladado por la Legión Cóndor a Andalucía, como punto de partida, es decir, esa aclaración, pero también el proceder de la otra punta de lanza que se dirigía a tomar la capital de la nación, a Madrid, que procedía del norte de Navarra y que tenía a su frente al principal conspirador, el general Mola. Luego, en ese terreno nosotros insistimos en, por ejemplo, precisar cuáles son, que se trató de una acción de terrorismo que luego será de terrorismo de Estado, al menos hasta los años 48-49, luego va disminuyendo, pero a cambio de algo, como todo en la vida, ¿no? A cambio de algo, y ese algo fue en el entorno internacional la recepción de Franco como gran líder del anticomunismo mundial que paga su entrada en el entorno internacional con las bases norteamericanas, bases militares norteamericanas en territorio español, de las que todavía disponemos. Y luego nuestra acción fundamentalmente es una acción universitaria, una acción cultural, pero en una línea que se trata de aclarar, de precisar, de luchar por la verdad histórica, y eso desde nuestro punto de vista sí es político, no desechamos ese término. Gracias. Gracias, Mirta. Bien, a continuación tiene la palabra Jaime Ruiz, representante de la Comisión de la Plataforma para la Comisión de la Verdad.